Ginito, la gente de Huawei Perú nos ha invitado al lanzamiento de su nuevo celular P9 Lite. Estamos aquí en Mamá Batata de Miraflores y me dicen que Guille Castañeda va a animar este evento. Vamos a ver si dice algo divertido. ¡Vamos, Polizonte! Por el lanzamiento de un nuevo teléfono. Estamos aquí en Mamá Batata, a punto de ver a Guille Castañeda. Además, es un lanzamiento distinto, ¿no? Sí, es un lanzamiento distinto porque es un equipo distinto. Es el P9 Lite 2017, un equipo que ya se encuentra en el mercado, pero queríamos hacer la presentación oficial. Es un equipo que complementa el estilo porque tiene un diseño lindo y también tiene muchas funcionalidades para el selfie, para las personas que les gusta tomarse foto. Ah, ahora que hay harto selfie fan, ¿no? Sí. ¿A ti te gusta mucho el selfie o no? Sí, también. Sí, ¿cuántos sí, al día te metes? Bueno, hoy día me habré tomado unos 20 en el carro. No te creo, ¿qué va a ser? ¿Estás bromeando? Claro. No, me encanta. ¿Por qué se han animado a contratarte? Dije que realmente creen que eres lo suficientemente divertido como para animar sí, este evento. Sí, ahorita estoy así pues en la ola, en la cresta sí, de la ola. Estás corriendo la ola. Tengo que remar, ¿no? Y la gente de Huawei me ha dado la oportunidad de hacer un monólogo para hablar un poco de este P9 Lite, que es una máquina. ¿Y es un monólogo exclusivamente de este modelo o de tener mira, el teléfono con el dedito nomás, abro y ya está la cámara. Mira. Un toquecito nomás. Un toquecito. Para tomar una foto. La puntita nomás. Una foto. Es lo caso, ¿eh? Forma parte de We The Lion, qué bacán. He escuchado mucho de esa banda, lamentablemente no he podido escucharlos. Hoy día lo haré. Es un grupo que toca música indie, ¿verdad? Indie folk. Indie folk, ¿cómo es eso? Instrumentos muy acústicos. Sonido madera, ¿no? No sé si he escuchado country, pero es más o menos como el sí, claro. Mano, el country gringo, por ahí más o menos, ¿no? Pero también tenemos elementos un poco pop, es un poquito comercial también. Lo que... ¿Cuántas canciones tiene preparadas para hoy? 3. Está bien, un número como para que la gente se quede ahí con las ganas de seguir escuchándolos. Sí, pero igual vamos a estar en todos lados, así que sigan nuestra... Buenazo, lo van a seguir en todas las redes habidas y por haber. Sí, no mucha... tu Huawei. Pues. Sí, desde mi Huawei, ya. Chao. ¡Epa! Mateo, ¿cómo estás, hermano? Bien, ¿cómo estás? Bien. ¿Has venido a acompañar a Guille? No. Me he dicho que te ha contratado para que te rías. Ah, sí, eso sí, me va a hacer el favor, porque me he dicho por que favor, es un... No lo veo muy preparado para esta... La verdad es que estaba nervioso, y llegaba y estaba al lado del baño, le digo, ¿cómo estás? No, ya se me afloja. Sí, yo creo que Gaby ha debido pensarla mejor y de repente te ha debido subir a ti al escenario. No sé, yo acá nadie me ha dicho que me suba, si me ponen a subirme yo arrugo también, ¿eh? Porque no estoy preparado para nada. No, ustedes siempre están preparados. Tereco, nunca se quedan callados. Nunca, no se quedan callados nunca, pero... A menos que ese silencio de risa. Oye, este chico tiene el humor, lo tienes en la vena. Lo tiene en la vena, Galindo, qué bestia, por Dios. Gracias, hermano. Mateo, ya con eso nos despedimos porque gracias, hermano, nadie me va a decir algo mejor esta mañana.